Durante las rosas no sangras, durante las blancas sangras. Lo que más me afectó fue aquí, a la cabeza. Estaba súper alterada emocionalmente. Ponle 4 o 5 meses. ¿Trisálidas o trisálidas? Bueno, ambas. Hola trisálidas, soy Trisaila, estudiante de farmacia y me encanta hacer vídeos de cuidado personal y belleza. Ahora sí. Hoy vamos a hablar de la píldora anticonceptiva. La tengo aquí, aquí. La estoy tomando actualmente. Antes quiero explicar por qué tengo el pelo así. No he ido a ningún sitio que me peinen. Ha sido un peinado nocturno típico de los que suelo hacer. Se me ha quedado bastante rizado. Si queréis, decidme en los comentarios si queréis que haga el peinado aquí, el tutorial. Es un peinado nocturno sin calor y os enseño cómo se hace. La verdad, me ha sorprendido muchísimo porque se me ha quedado muy rizado. Puse una encuesta en Instagram sobre ciertos temas que queríais que hiciese, ya fuese un maquillaje o fuese skincare. Fuiste hablando sobre mi experiencia sobre X y pues lo más votado fue mi experiencia con la píldora anticonceptiva. Primero quiero explicar por qué empecé a tomar la píldora anticonceptiva. ¡Aquí la tenemos! ¿Por qué quise empezar a tomarla? No me la recetaron, no fue un tema hormonal, no fue nada de que el médico me recetase para regular hormonas, ni para el acné, ni nada. Simplemente porque quise yo, porque tengo una pareja estable, mi novio Javi. Yo prefiero no tener que preocuparme de terceros seres vivos ahora en esta etapa de mi vida, porque yo ahora pues no estoy preparada, no soy un ser humano que pueda cuidar de otro ser humano. Entonces pues un método viable como cualquier otro, siempre y cuando tu pareja sea estable, sea una pareja, una relación monógama, por el tema de enfermedades de transmisión sexual. O todo medicamento tiene sus efectos secundarios, entonces pues voy a explicar qué efectos secundarios... Deja ya de mover esto. Ahora mejor, ¿no? Así, cinemático. La píldora anticonceptiva, no me voy a poner así técnica de cómo funciona, la mía es esta, ¿vale? Dependiendo de cuál sea, que evita la ovulación o la frena en una fase o hace que no termines de construir los tejidos de ovario. Bueno, eso le preguntáis al médico que lo explique mejor porque yo mal. Lo que hace la píldora anticonceptiva es evitar que se engrose el endometrio y la ovulación. No te baja la menstruación, es una regla falsa, es como que te hace sangrar, pero en verdad no es que estás... Bueno. El periodo es de abstinencia, es falso y es solo de la primera capa del endometrio. Estás evitando la ovulación, entonces nunca llega a estar ahí el óvulo formado todo como para preparar un embarazo. La anticonceptiva, lo malo de ello, factor humano, ¿vale? No es como las inyecciones, los parches o lo que sea, tiene riesgos de que se libere de golpe, muchas cosas de tecnología farmacéutica. Es vía oral, influye el factor humano, pues que se te olvide. Las comidas no suelen influir, pero si te sienta mal una comida y no digieres bien, eso de abajo hace... no se llega a absorber. Si tienes gastroenteritis, este fármaco no llega a absorberse del todo, desregula tu ciclo y puedes quedarte embarazada. Ese es uno de los riesgos que mucha gente no sabe, que a lo mejor está tomando antibiótico, el antibiótico hace que le siente mal al estómago, al intestino y tal. Entonces no es consciente de que esta píldora no se llega a absorber del todo, no está la dosis exacta, es como si te hubieses tomado menos, súper normal que pase eso. Entonces lo que hay que hacer es seguir tomando la píldora anticonceptiva, aunque te haya bajado la menstruación cuando no te toque. Si tú eres constante con tomarte una pastilla a una hora, vale, que es una píldora, no es una pastilla, de forma céptica, que nunca se te olvida, no vas a tener ningún problema en absoluto. En el folleto tiene un montón de información de qué hacer si se te olvida una en la primera semana, segunda semana, tercera semana. Entonces es una movida súper grande, tienes que andar estresándote y yo sinceramente pues paso. Tomas una hora después, una hora antes, no te afecta en absolutamente nada. Más de 12 horas es cuando era el problema. Que necesita receta, necesita prescripción, o sea, tú tienes que ir al médico a que te la recete. En cada caja vienen 3 meses, entonces normalmente tú cuando vas, te receta a lo mejor para un año o para 6 meses. Hay que hacerse todos los años analíticas para ver si efectivamente esta píldora no te está afectando a tus niveles de hormonas, de colesterol, de hierro, de vitamina D, de mil cosas, ¿vale? Porque te las
puede desregular aunque tú estés bien, pero puede afectarte y no darte cuenta hasta que ya hayan pasado muchos años y te afecte de verdad. Hay medicamentos que interfieren, obviamente, porque esto es un medicamento. Entonces es importante leer el prospecto y siempre que os receten algo, le preguntáis al médico, oye, mira, yo tomo esto, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que las anticonceptivas no suelen interferir con casi nada. Cuando te preguntan, ¿estás tomando algún medicamento? Yo siempre lo digo, por si acaso, nunca hay ningún problema de nada. Él interfiere con el, ¿sabes? Con... Mucha gente no lo sabe, que directamente vas a la receta tal no sé qué y al médico no se le ocurre preguntar que si bebes y te sienta mal, se absorbe muchísimo menos en el intestino y te interfiere y tal. Vale, voy a explicar qué efectos secundarios tuve yo. Cada persona es diferente, cada píldora es diferente, de verdad, cada mundo es diferente. Las instrucciones de esto, ¿cómo se llama? Prospecto, que no me salía. Prospecto te pone todos los síntomas de todos los, voy a decir experimentos, las pruebas y que han hecho 100% verdad. O sea, de que te pone una de cada 10.000, eso no es aleatorio, eso es verdad. Es como la probabilidad de que te pase eso. Yo siempre soy muy positiva, entonces también si tú eres hipocondríaco y te lees todo eso y piensas que te va a pasar, pues seguramente te pase y lo asocies a eso, pues que a lo mejor no tiene por qué. Los síntomas que tuve, o sea, síntomas, los efectos secundarios que tuve al principio, los primeros meses, los primeros, ponle, 2-3 meses, no fue constante, sino que de vez en cuando yo lo notaba raro y ya dije, ay, pues va a ser de esto. Dolor de esto, de vez en cuando, dolía bastante. Pero ya se me quitó, yo creo que al cabo de a lo mejor de 4 meses. Coincidió con la pandemia, también te digo, empecé a tomarla en pandemia. Es que soy la mejor, te lo juro. Yo nunca he dejado de tomarla, que conste. Otro efecto secundario que tuve es que estaba súper alterada emocionalmente. Yo creo los primeros, ponle 4 o 5 meses, te lo juro, flipando. En plan, de repente estaba llorando, luego estaba riéndome, luego estaba contenta, luego llorando otra vez. O sea, cualquier momento del mes, no cuando bajas la menstruación, porque eso es súper fácil que te pase, es súper normal. Lo que más me afectó fue aquí, a la cabeza. Los primeros meses, te lo juro, estaba súper inestable. Y yo no sé cómo mi novio me soportó, pero luego ya lo veo desde aquí y digo, es que yo no estaba bien. A ver, cada persona es diferente, pero yo digo eso, que ese fue el más heavy. Otro también, no me quiero poner asquerosa, que de vez en cuando también tenía como un fluido raro. No sé describirlo porque la verdad ni me acuerdo, era extraño. Ya lo pregunté al ginecólogo y tal y me dijo que era normal. Y yo, vale, guay, pero eso durante súper pocos meses. Lo importante, a largo plazo, porque llevo ya desde 2020 tomándola, estamos a 2022 finales, vale. Al principio no los notaba tanto, pero ahora pues sí, me lo han preguntado muchísimo. ¿Hay menos cantidad durante la menstruación? Cierto es que sí, dolor tenía un poco, no era dolor extremo de, ya ves, de fiebre, encontrarme fatal. Hay gente que vomita, que se encuentra fatal, que no puede ir a clase, no puede trabajar. Yo no me incapacitaba así en la menstruación. Muchísima menos cantidad, muchísimo menos dolor, muchísimo menos malestar. Lo hace pasar más leve. Sí que recomiendo a la gente que lo pasa mal durante... Uy, tengo una goma aquí. Del peinado, que me meo. Si lo pasa mal durante la menstruación, que empiece a tomar píldora anticonceptiva porque le va a solucionar la vida. También me dura menos. Antes de empezar a tomar la píldora, que a lo mejor me duraba una semana, daba poquito, luego mucho, o acaba en poquito. Y ahora pues no, 3 días tal. Sí que tengo que decir que desde el año pasado, como que hay veces, o sea, no todos los meses, pero hay veces que baja la regla cuando no tiene que bajar. Durante las rosas no sangras, durante las blancas sangras. Desde 2021 mediados, de vez en cuando algún mes empieza a sangrar, a lo mejor aquí, en la semana rosa. Y es como, tía, que no toca, estoy sangrando ahí unos días, ponle 3. No sangró nada y luego en la blanca, a lo mejor por aquí, empieza a sangrar otra vez 3 días. Y le pregunté al ginecólogo, me dijo que era súper normal, pero es que no es súper normal porque yo ya llevo tomándola mucho tiempo y a mí eso no me ha pasado. Pero bueno, y me hice analíticas y eso y todo guay. Los granos, el acné, me habréis preguntado también muchísimo que si me mejoró el acné, tal, no sé qué. Bueno, justo cuando empezaba a tomar la píldora, bien meses después, empecé a hacerme una muy buena rutina de skincare, me cuidaba muy bien la piel. Yo me guío más porque la skincare me haya mejorado la piel a... la píldora. Pero puede ser que ambas cosas me hayan ayudado. Voy a poner aquí fotos de cómo era mi piel antes, que no me la cuidaba nada, la verdad, me salían bastantes granos, me los explotaba a todos y me salían muchísimos comedones de esos granos que son enterrados como bolas debajo. En la época que tuve acné me recetaron un antibiótico tópico, se me quitó, pero luego otra vez pues tenía esos comedones. Y ahora pues mi piel ahora, que la veis, llevo maquillaje, ¿vale? Pero es algo súper mona, ¿no?
pero tengo los granos típicos, ¿vale? Te va a bajar la menstruación, pues te salen algunos, mejor comes mal, la dieta es súper importante. Yo no asocio que tenga la piel mejor a la píldora anticonceptiva, pero puede ser que sí. A empeorarme, no me ha empeorado. Sí que hay gente que se la recetan para quitar el acné, así que es posible que le preocupa muchísimo a la gente y literal es lo de menos, el peso. Que vayas a engordar y de hecho hay gente, yo conozco gente que me decía, tía, es que yo engordé 10 kilos, verás cómo vas a engordar un montón. De todo lo malo que te puede pasar, te lo juro, que en la lista salen trombos, ataques, encefalopatías, no sé qué. Yo tengo un peso que puedo engordar muy fácil y perder peso muy fácil. Ahora sé controlar lo mejor, pero antes me costaba saber qué es lo que tenía que hacer, que saber lo que se hace y lo que se come. No os preocupéis por el peso, porque si sabéis en plan llevar vuestra dieta, hacer vuestro deporte, contar calorías, si sabéis todo eso, el peso da absolutamente igual y no me hizo engordar. Obviamente, si eres una persona sedentaria, que come muy mal, que no te mueves, es muy fácil que ganes peso, que lo que importa es calorías que comes, las calorías que quemas. Otra cosa que también me habéis preguntado es respecto al vello facial, al pelo, tal, no sé. Bueno, mi pelo está mejor que nunca, pero porque me lo cuido, ¿vale? O sea, no es por la píldora, te imaginas tomarte la píldora para que te mejore el pelo. Ya uso productos indicados para mi pelo, bla, bla, bla. Bueno, ahora me lo veis que está súper rizado, el peinado, pero bueno, alguna fotito de cómo es mi pelo al natural, que está súper bonito y súper hidratado. Aquí está súper seco, pues por el tema de que lo he rizado con pajitas. Desde empezar a tomar la píldora me hice láser. Me hice láser en los brazos, me hice láser en las piernas, las axilas, las ingles, en el abdomen. Mi pelo pues ha seguido igual. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor cuando dejes de tomar la píldora es posible que te salga más pelo que el que tenías si te tomas la píldora. Es posible. ¿Preocupa? La verdad que no me preocupa, porque te das más sesiones de láser y fuera. Como sabéis, me afeito la cara. Aquí no me he hecho láser, pero me afeito el rostro. Y tampoco me preocupa, y a la gente le preocupa. ¿Te va a salir barba cuando tengas la menopausia? Tío, cuando tenga la menopausia voy a ser una anciana que va a haber vivido ya su vida. Bueno, no una anciana. Bueno, tal, no tienes nada. No es más pelo, te sale más barba, ¿qué más da? Te puedes hacer láser, ¿sabes? Son cosas que tienes en lucidio. Es el tema trombos y esas cosas. Por eso, anualmente hay que hacerse analíticas de que estás bien y tal. Y aún así, los trombos no se ven en las analíticas. Conclusión de todo. Yo voy a seguir tomándola. Recomiendo que la gente lo tome. Pues no, cada uno que haga lo que quiera, que vea sus pros y sus contras, si de verdad lo quiere. Los secundarios superan a los pros, literalmente. O cambias de píldora o cambias de método anticonceptivo, porque hay un montón y están cada vez sacando nuevos también en los chicos. Esto es lo más cómodo y la verdad lo más económico. Espero que os haya gustado y espero haberos ayudado un poquito con mi experiencia con la píldora anticonceptiva. Cada uno ya pues que haga lo que vea que le vaya a ir mejor. En los comentarios qué queréis que grabe, suscribíos y seguidme en todas mis redes sociales, que estoy súper súper activa. Bueno, también decidme si queréis que os haga un peinadito. ¡Chao!